¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Ay, ay, ay, Dios mío, que no le haya pasado nada malo! ¡Ay, ay, por Dios, que no le haya pasado nada malo, nada malo! ¡Ay, Dios mío, pero dónde habrá dormido este hombre! ¡Si es que ha dormido, claro! ¡Ay, mira que si le han atracado! ¡Ay, por Dios! ¡Virgen del camino seco, que no le haya pasado nada malo! ¡Ay, ay, por Dios! ¡Ay, ay! ¿Qué haces levantada tan temprano, Reme? Mi padre. ¿Qué? ¿Llegó malo anoche? ¿Una cogorza? No, no, hija, no. No ha dormido en casa. Ay, en ¿y eso te preocupa? Hombre, tú dirás... Es un hombre, hija. Habrá ido a hacer las cosas propias de su sexo. Guarradas. Anda, anda. No digas eso, por Dios. Mi padre es incapaz de faltar una noche de casa. En el pueblo nunca ha faltado. Uy, pero ay, en Madrid hay mucho vicio, ay, hija. Dios. Anda, tranquilízate. Vete a dormir, yo voy al baño. Vale, hija, que se te dé bien. Ay, Dios mío de mi vida. Secuestro no ha podido ser. No ha podido ser porque no tenemos un duro. Ay, Dios mío de mi vida, ¿qué le habrá pasado? Secuestro no puede ser. Lo de las mujeres tampoco me lo creo yo. Hija, no veo yo a padre tan macho como para estar trabajando hasta las dos y luego pasarse toda la noche ahí dándole al kiki, ni hablar. No lo creo yo. No, 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 ni hablar. Eso que le ha pasado algo malo. Ay, Dios mío de mi vida, tendremos que llamar a alguien. Sí, yo que sé, a la Benemérita, a los hospitales, o yo que sé, a donde algún pariente. Ay, ¿pero todavía estás aquí? Todavía estoy aquí. Sí, lo es mi padre, es un bulto, pero es mi padre, compréndelo. Ay, Dios mío. Oye, hay que llamar a los hospitales, Filo. Ay, espera, espera. Sí. A ver si va a estar en la habitación de la masajista. Anda ya, mujer, no seas mal pensada, por Dios. Calla, calla, ¿qué cosas dices? Uy, una vez ya pensé yo mal de ella y pobrecita ya, poco meto la pata. No, no, hija, no. No, yo creo que lo que mejor es llamar a los hospitales. Hay que llamar, ay, a los hospitales. ¿Dónde está el hospital? ¿Dónde, ay, está, no, el hospital? No, no, si está de acuerdo. Ay, Virgen del Camino Seco, Virgen del Camino Seco. Que a mi padre le han atropellado o le han asesinado. Virgen, ay, del Camino Seco, que no le haya pasado nada malo. Virgen del, ay, Camino Seco, que no le haya pasado nada malo. No sea hasta la gorera. Ay, yo qué sé. Vamos a pensar las cosas. Ay, qué mayores estamos. Empezar a los hospitales y a las comisarías. ¿A las comisarías por qué? Sí, sí, porque la policía es la que tiene todos los datos, ay, de todos los sucesos que han ocurrido en Madrid. ¡Ay! ¡Ay, que me la han matado! ¡Ay, que me la han matado! ¡Ay, que me la han matado! ¡Padre! ¡Me la han matado! ¡Me la han matado! Sí. ¡Me la han matado! ¡Padre! Y al tercer minuto, al tercer minuto resucitó. ¡Ay, me la han matado! Ahí tienes al asesinado. Pero se puede saber, ¿dónde has estado, Sogolfo? Que nos has tenido toda la noche en vela. Padre, padre de mis entrañas, de mi corazón y de mis entretelas, padre. ¿Qué le ha pasado, padre? ¿Qué le han hecho, padre? ¿Qué le han hecho? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Una apisonadora por encima. ¿Una apisonadora? Me duele la quijada esto. La quijada, pobre Pedro. Me duele todo esto. Me duele la quijada. Ay, qué lástima, pero ¿qué le han hecho, padre? ¿Qué le han hecho, padre? Hija, déjame que tome resuello. Que es que además no funcionaba el ascensor este como, si, como siempre. Ay, Dios mío, mi vida, padre de mi corazón, de mis entretelas, de mi hígado. Padre, ¿qué le pasa? Padre. Agua. Agua. Filo, por Dios, trae agua. Andrea, trae agua. Ahora traigo. Ay, hija, y algo. Oh, no, no, no. Padre, padre, por Dios, está destrozado. ¿Qué le ha pasado? Padre, ¿qué le han hecho? Dígame. ¿Qué? ¿Pero por qué se ha pegado? ¿Con quién se ha pegado? No, no, no. Padre, ¿qué ha pasado? ¿Qué me ha tocado? ¿Qué me ha pasado, señor? Por culpa mía. Porque soy un Quijote. Ay, madre mía. Y sabes, ay, cómo me duele la quijada. Ay, Dios mío, con la quijada. Filo, filo, ay, el agua. Ven, trae. El agua, aquí está el hielo. Pónselo en el moratón, que le alivia. Padre, ay, agua. Padre, póngaselo aquí, así como un moño caído, padre. Así. Un moño bajo, que digamos. Ay. Padre, ¿qué le han hecho? ¿Por qué la...? ¿Pero con quién se ha pegado? Vamos, ¿quién le ha pegado? ¿Quién le ha pegado? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué le ha pasado? La noche en la comisaría. Noche. ¡Una bronca! ¿Con quién? ¿A que no sabéis con quién? Con el encargado. Exacto. ¿Quién os lo ha dicho? Bueno, yo no sé qué les pasa a los encargados conmigo. Me toman manía. Será alérgico. Bueno. Pero quiere decirnos de una vez qué es lo que ha pasado, padre, que me está usted poniendo nerviosa. Chau. Padre de mis entretelas, de mi hígado y de mi corazón, cuénteme, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuán pasado? Todo por culpa por de una rubia. ¿De una rubia? Una rubia que vino al restaurante. Me dio las llaves para que le aparcara el coche, cosa que hice, ¿verdad? Y luego seguía aparcando otros coches conforme iban llegando. Unos delante, otros detrás, en doble fila,
Al rato largo sale la rubia sin que yo la viera, ¿verdad? Porque había entrado a tomarme un carajillo. Sí. Porque es que hacía un frío del carajillo, ¿sabes? La rubia cogió las llaves del casillero donde las ponga y pongo y sacó el coche. Sí. Se lo llevó, se lo sacó el coche. Pero padre, eso no es malo, ¿no? Digo yo, lo malo de esto es que se quedará usted sin propina. ¡Y lo de menos en la propina! Lo peor es que el coche de la rubia era un jeep. ¿Y qué? Y para sacarlo se iba a porrazos con los otros coches. ¿Cómo los puso? Madre del alma, la muy bestia lo que hizo. Pero padre, por Dios, ¿y eso es motivo para que se peguen? Cuénteme. Pero no, por... yo no. No. ¿Quién le pegó? Él, el encargado. Que salió y los dueños de los otros coches y se armó un griterío y va el cargado. Oye. ¿Qué? Y me llama vago. A usted vago, fíjate. Así. Qué calumnia. Dice, vago. Fíjate, así, oye, secamente, ¿no? Nada, de vago. La buena. A ver, mira. Y vago. Yo cogí. ¿Y qué? Comprendes. Y le dije. Usted es muy chulito. Muy bien. ¿Y? ¿Eh? Si tiene valor, pártame la cara. ¡Ande, chulito! ¡A ver si tiene valor! ¿Y lo tuvo? Lo tuvo. Lo tuvo, ¿no? Lo tuvo, sí. Sí, pero claro que yo después... Oye, le pegué con todo el puño cuando ríe. ¿Y te lo cargaste? El muy cobarde puso la puerta y lo esquivó. Y me di contra la puerta. Mira cómo se me ha quedado. Y en la mano derecha, con la que como y con la que manejo el mando del televisor. Madre mía, por Dios, pero Dios mío, pero Virgen del Camino Seco, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Qué he hecho yo? Ser la hija de esto. Ay, calla, calla. Si fueras la hija de Julio Iglesias, ahora estarías en Miami tan ricamente. Pero padre, por Dios, ¿pero se da usted cuenta de lo que ha hecho, padre? ¿Se da usted cuenta de lo que ha hecho? Ahora estamos los dos sin trabajo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo es el trabajo? ¿Y tu trabajo en el guardarropa del club? Lo perdí anoche. ¿Por qué? Por el encargado. Calla. ¿Pero tú también? Calla. ¿Pero qué os pasa a vosotros con los encargados? Eso. Pues que anoche me tiró un viaje al trasero. Entonces yo le pegué así, con los cinco dedos en la cara, le pegué con una percha y le han dado 6 puntos de sutura. Sutura. ¿Y no te han detenido? No, porque tenía testigos y el encargado tenía miedo de que yo le acusara de acoso sexual. Pero no te pueden echar, porque puedes demandarle. No, si no me han echado, me he despedido yo. Ah. A mí no me toca el culo nadie sin pasar antes por la vicaría. No, así. Así por la boca. De tal palo, tal astilla. Sí. Claro. Y ahora en la puñetera calle los dos. Ay, calla. Además, no sé qué os pasa, que os echan a la calle al mismo tiempo. Eso es lo malo. Que por lo menos os despidieran de un modo alterno. Sí. ¿Comprendes? Mm. Pues ya la cosa sería distinta. ¿Qué has hecho esta vez? Ahí la... Eso es todo lo que se te ocurre preguntarme. ¿Y qué quieres que te pregunte? Nada más verte la pinta que traes, ya me imagino que no has hecho nada bueno. Calle, tía, calle, no le regañe, hombre, no le regañe, que esta vez lo único que ha hecho ha sido defenderse. Eso. Ay. Déjala, hija, déjala. Cría fama y échate a dormir. Desde luego, anda, que... Anda, vete a acostarte. Y vosotras también, que vais a despertar a todo el personal. Sí, ahora mismo. Padre, ¿quiere usted que le prepare un vasito de leche con una aspirina, hijo? Sí, hija, pero con 2 aspirinas. Mm. Y si puedes, con unas magdalenitas para mojar en la leche. Sí, José. Pues, es que tengo miedo de que las aspirinas me caigan mal con el estómago vacío. No, pobrecito, pobrecito. ¿Sabe? Pues ahora mismo se las llevo, padre, a su cuarto. Vale, vaya a dormir. Hija. Ay, pobrecillo, mi padre, por Dios. Sí, ¿qué padre tienes? Calla, hija, calla. Que casi me lo dejan sin dientes también, tú. ¿Qué quieres, jolines? Pobrecillo, el hombre está ahí trabajando y luchando, pero anda que no está haciendo esfuerzos ahora. El pobre hombre, que está haciendo un montón de esfuerzo, el pobre mío. Ah, es que tienen la negra los dos. Ay, pobre Remy. Y la verdad es que por mucho que nos metamos con Paciano, hay que reconocer que lo está intentando el hombre. Esto se está convirtiendo en un asilo, en lugar de un hostal. Debías hablar seriamente con don Obdulio. Te debe ya 2 meses. Ay, siempre ha pagado bien. Además, últimamente le veo muy agobiado. Mm. Esperaré un poco para hablar con él. ¿Y Carlos?
también te debe 3 meses. Lo de Carlos es diferente. Es que yo ya no sé qué guisar. Como esto sigue así, veo a Cristal en la olla. Ay. Bueno, pues ya está, ¿eh? Nah, el alimento le aliviará muchísimo. ¿Sí? Sobre todo en la mano. Se ha tomado las magdalenas y el vaso de leche. Ay, Dios mío, se estaba quedando dormido como un crío. Pobrecillo, por poco me dejan huérfana, tía. Ay, ay, anda, tómate el café, que se te va a enfriar. Pero vamos a desayunar ya tan temprano. Es que aprovechando que estamos desveladas, le voy a dar una mano de limpieza a la cocina, que falta le hace. Ajá. Y yo voy a ir al monte. ¿Tan temprano al monte, eh? ¿Para qué? Al monte de Piedad, hija. Ah, creí que iba hasta el monte, digo, ¿cómo? Voy a empeñar unas sortijas que nos han sacado más de una vez de apuros. Ah. Estamos en bancarrota. Y parte de esa bancarrota la tenemos la culpa mi padre y yo, ¿verdad? Claro, porque si no estuviéramos aquí, esas habitaciones ahora mismo, pues estarían alquiladas. No quiero oír una palabra más sobre vuestras habitaciones. Tía, es que tengo mucha pena. Son vuestras, ¿trabajéis o no? Ya, pero... Tu madre siempre se preocupó por mí. Uh-huh. Hombre, pude venir a Madrid gracias a ella. Sí. Estudié corte y confección gracias a ella, que no me sirvió para nada, claro. No, no, yo tenía una braga, sí, la verdad. Bueno, me casé con el dinero que ella me prestó. Sí. Aunque luego mi marido me hiciera el salto. ¿De la rana? Bueno, sí, de rana. Ay, estoy en deuda con tu madre, en una palabra. Pues hija, no sé por qué, porque vamos, a lo que le ayudó fue a estrellarse, vamos, por lo que está usted contando. Ella lo hizo con la mejor voluntad. Así que ahora, termínate tu café con leche. Ya voy. Y empecemos el día con esperanza. Hay que tener fe. Hay que tener fe, lo único que nos queda ya. ¡Pero bueno! ¡Está todo el mundo levantado! ¿Me ha pasado algo? ¡Qué bonita! ¡Cuidado que está bien! ¡A la reina! ¡Bonita! ¡Dios, me ayuda! Nosotros estamos muy necesitados de ayuda. Cálmese, bueno, señora, bonita, señora. Os presento a Giovanna. Giovanna. La delantera del Milán la llaman. ¿A que no sabéis por qué? Pues no, fíjate, no se la nota nada, hija, no sé por qué. ¡Qué barbaridad, oye! Y fíjate que servidora pensaba que estaba bien servida, qué lástima. ¡Qué pena! ¡Encantada! Sonsi es una vera mi amiga. Me ha traído aquí para dormir porque yo no tengo... Perdona. Nada, nada. ¿Dónde llegar a dormir esta mañana? Pues hija, si tú no tienes dónde dormir con todo eso que tienes delante... Bueno, 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 bonita. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bueno. Bueno, pues yo voy a preparar una manzanita porque venimos con el tanque llenito de alcohol. Oye, qué noche. Llegar la italiana señora, y bueno, que se va a caer, no parar, ha sido una... ¡Ay, la leche! Ten cuidado que te vas a quemar. Sí, bonita, sí, sí, reina. Que te vas a quemar. Oye, más de 100 copas nos hemos ventilado entre las dos. ¿Ah, sí? Toma, bonita. La manzanita, reina. Espera, que se la muevo. Hola. Yo soy muerta, muerta. Los hombres españoles son muy sobón. ¿Cierto, Sonsi? Sobón, bonita, sobón. Sobón. Sí, sobre todo cuando se le planta material de primera calidad delante, porque hay que ver cómo va la tía, ¿eh? Sí, sí. ¿Y aquí la señorita trabaja contigo en el club? ¡Jo, que si trabajas, bonita! ¡No veas cómo! Oye, no se la escapa aún no vivo. ¡Qué noche! Pobrecilla. Bueno, a ver dónde tengo yo la pitichera. Aquí, bonita. Bueno, ha venido aquí. Porque me echar aquí, reina, es que si no lo pierdo, bonita. Tiene un problema la pobrecita. ¿Qué la pasa? Pues mira, vive en un hostal con sus dos críos. Y los críos no saben que la madre se dedica a esto. Porque esta será muy golfa, pero muy madre, ¿eh, bonita? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y dónde van a dormir? Pues yo había pensado... Uy, pobre, ¿cómo está? Yo había pensado que le podemos poner las dos camas en el cuarto grande, en el de los tractos. Que sí, que te puede pagar una pasta a su monita. Oye, bueno. Ya sí, si esta llega como y tan trompa, pues los críos ni se enteran. Oye, digo yo, ¿y los críos dónde están? ¿En el hostal? Pues están en el hostal. Lo ¿Y que están pasa... solos? Sí, pues esta dice que hasta las 12 no se levantan. Ah. Oye, yo espero que pasa ahora, se la haya pasado la trompa, sí, ¿no? Sí, porque... Oye, por... pues como no la de esa amoníaco, se está cayendo. Señorita, oiga, oiga, que se escorromoña, que se escorromoña. Por Dios, desde aquí parece de peñaperros esto, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ay, bonita. ¡Qué barbaridad! Cálmese, hija, cálmese, hermosa. Cálmese, señora. Yo, manzanilla. Yo soy muy preocupada. ¿Estás preocupada? Muy preocupada por mis higos. Por sus higos. Dice que tiene higos. Hijos, hijo, bonita, que los higos son otra cosa. Es que esta bebé como un cosaco, pero habla cacho. Mira la sol, sí, como es. Pobrecilla, qué barbaridad. Mira, tú tranquila. Mi, no, tú no preocupar. Mi, cuidar higos. Nosotras traer aquí. Traemos aquí a los higos. Tú tranquila. Yo cuidar de ellos, ya verás. Tú a trabajar y a espera, mi entender. Yo no entiendo nada. Pues estoy hablando muy claro. No entiendo nada. Yo quiero ganar dinero. ¿Más? Yo debo trabajar. Yo
Yo no entiendo nada, lo siento. Tú beber y manzanilli. Sí, tú dormir conmigo. Mira, mira, mira. Y bambini vigilati. Ya, mi amiga, ¿cómo habla? ¿Y qué habla tantos idiomas la Sol? Sí. Soy desgraciada, soy muy malada. Tengo un peso aquí. Oh, aquí y aquí, detrás. Un peso de la tío, detrás. Atrás, atrás. Atrás de tanto. Tanto llevado. ¡Hala! ¿Está bueno? Está bueno, ¿eh? Ahora sí, claro. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué ha pasado, señora? ¡Que como no lo ves al muñeco, se está cayendo! ¡A mí me da miedo! ¡Se está cayendo! ¡Sonsi! ¡Qué bonito! ¡El baño, por favor! ¡Uy, uy! ¡Pero no se me lo echa encima! ¡Que no lo echa encima! ¡Cuidado! 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 ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Ayúdame! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Ay, qué barbaridad, oye! ¡Jolines! Pobrecilla, ¿eh? Va a echar la primera papilla, te lo digo yo. Si es que ese trabajo, uy, yo me acuerdo cuando me llevó Sonsi. Uy, qué mala me puse, hija mía, malísima me puse. Cateta me llamaba el tal Manolo, ¿y? Cateta, decía. Lo bueno de esto es que tenemos tres huéspedes más. Eso es verdad. Yo voy a arreglar en un momento el cuarto de los trastos. Yo levanto ahí un dormitorio rápidamente. Venga, yo te ayudo. Y si es verdad que esta gana tanto y que los niños están solos todo el día, tú podías cobrar un dinero haciéndoles compañía. ¿Yo? Porque a ti los niños se te van muy bien. Hombre, se me dan bien, pero yo nunca he cobrado por eso. A Luis no le cobro nunca nada cuando me quedo por Lara. Pues muy mal hecho, muy mal hecho. Porque podías sacarte un buen sueldo. Sí. Y más teniendo en cuenta que Luis sale lo menos tres veces por semana. Eso es verdad. Así que, sí, eso desde es verdad. Hoy, soy tu representante. ¡Hala! Vas a ser mi representante. Sí, señor. Vamos a arreglar el cuarto ese. ¿Qué? Oye, ¿pero qué le ha puesto Sonsi aquí? Esto no huele a manzanilla. ¡Aceite de ricino! Que eso es muy bueno para echar todo lo malo que tiene uno dentro. ¿Pero qué dice, pobrecilla? Que sí, que la Sonsi cuando viene muy cargada lo usa mucho. Madre mía, pues va a echar los intestinos esta pobre, ¿eh? Pues los echará, pero vamos nosotros a lo nuestro. Vamos a arreglar, vamos a arreglar lo nuestro, que es lo que importa y lo que interesa. Más maja que es y más buena madre. Bah, ¿por qué otra vamos? Ni se preocupaba de lo que pensaban los hijos, pero ella no quiere que sus hijos se avergüencen. Ay, Dios mío, se ha ido la tía Asunción con ella a buscar a los niños, ¿sabes? Así que hoy seremos, pues, tres más a comer. ¿Qué? Nada, ni caso. ¡Ven! ¿Me habéis oído? Ah, les da lo mismo. ¡Estoy hablando, padre! Sí. Da lo mismo. Es que estoy enfrascado leyendo los anuncios por palabras. Oye, esto hoy está crudo. Ya, ya. Y aquí el barista que... pensando en el fútbol, como siempre, ¿no? No, perdona, me he enterado divinamente. ¿Sí? ¿Qué ha dicho? Vamos a ver, has dicho que ha llegado una huésped nueva. Ajá. Y que tiene dos hijos, ¿no es así? Oye, de lo cual me alegro muchísimo, porque así Larita podrá jugar con ellos. He dicho más cosas de ella, pero bueno, es igual. Cuando la veáis, seguro que no la quitáis ojo. Vamos. Remé. ¿Qué quieres? Ah, Remé, verás. ¿Qué? Esta noche ¿qué? Tengo una cita importantísima con un mayorista de maderas. Y debido a la importancia de la cita, yo te iba a pedir, ¿verdad? Que... Claro, vas a estar toda la noche con él, ¿verdad? Ajá. Y quieres que me cuide de Larita, ¿no? Pues sí, aunque me molesta mucho darte tanto la lata, ¿sabes? Ya. Bueno, pues nada, no te preocupes, te vas con el mayorista ese y yo me cuidaré de Larita y de los niños de la italiana, además. Muy bien, pues estupendo, estupendo, te lo agradezco mucho, de verdad. No me tienes que agradecer nada. Sí, sí, sí. Tú puedes abusar de mí todo lo que quieras. Todo, todo. Con permiso de mi representante. ¿Qué? No me digas, pero bueno, ¿que tienes representante? ¿Quién es? Filo. ¿Qué te parece? Desde hoy voy a ser canguro oficial. Igual que las de la tele, ¿sabes? Que fíjate qué monas son monísimas, atienden a los niños y ganan tanta pasta, hijo mío, que hasta llevan una lencería finísima. Pero y encima ligan. Es la profesión del futuro, así que yo desde ahora, canguro oficial. Pero bueno. O sea, ¿quieres decirme que piensas cobrarme por cuidar a la Larita? Pues sí, de algo tengo que vivir. ¿Te parece mal? No, estupendo, fantástico, porque sabiendo que puedo contratarte, ¿verdad? Pues ya no me va a dar corte pedírtelo, claro, mujer, y así. Así podría salir todas las noches que quiera. Estupendo. O sea, que así podría salir. Ya estamos con los aviones, como siempre. Mira, o sea, que así puede... De eso nada, ¿eh? Parece mentira, porque los niños con quien están mejores con sus padres. Y Lara te necesita a ti te necesita. Pero bueno, vamos, pero que, hombre. ¿Por qué te pones así, Reme? Pues, ¿cómo quieres que me ponga?
Parece mentira. La niña lo que más quiere en el mundo eres tú. Y lo único que tiene eres tú. Parece mentira. Parece mentira que te preocupes tan poco de tu hija. Vamos, ninguna mujer, estoy segura, ni una solo, sería capaz de dejar a sus hijos abandonados por ir detrás de una aventura. Vamos. Pues mira, mi mujer debió ser la única excepción que confirma la regla. Oye, que soy yo quien está cuidando a mi hija, ¿eh? Mira, Reme, tienes que saber una cosa, ¿eh? ¿Qué? El cariño a los hijos no se mide por el tiempo que pasas con ellos, sino por la calidad de ese tiempo. Buah. Pero claro, eso es dificilísimo de entender para una solterona como tú, claro. Perdona, lo retiro. Reme, he sido un grosero. Pero es que no soporto que quieran controlar mi vida y mucho menos que se juzgue cómo trato a mi hija, ¿de acuerdo? No, pues yo no me arrepiento de nada de lo que he dicho. Además, tienes razón. Soy una solterona y no sé nada de hijos. Bueno, pues nada, Reme, que lo siento. Y nada, voy a lavarme las manos, que es hora de cenar, ¿eh? Lo siento, Reme, lo siento, ¿vale? Lo siento. Me parece que te acaban de meter un gol. ¿No estaba usted leyendo los anuncios? Sí, lo estoy leyendo, pero ese no quita para darme cuenta de que te han metido un gol. En fin, hija, a ver cuándo aprenderás a no meterte en la vida de los demás. Y a usted le han metido un puñetazo. A ver cuándo aprende a usted a no meterse en líos. Ya. ¿A ti este hombre te gusta, que sí? ¿A mí? No va a gustar eso, por Dios. ¿Qué cosas dice? ¿Qué cosas dice mi padre? Fíjate. ¿Gustarme a mí? ¿Usted se cree que yo tengo el gusto estropeado? Bueno, por Dios. Es un hombre divorciado. Divorciado. Ya. Ateo. Se pasea por las piscinas en pelotas. ¿Usted cree que a mí me puede gustar un hombre así? Vamos, usted ha perdido el juicio con el porrazo. No, hombre, no. De eso nada, hijo mío. Lo que pasa es que la niña me da pena. La veo sola y, bueno... Ya, y eso es. Será eso, sí. En fin, ya eres mayorcita, pues para saber lo que haces. Ya soy mayorcita, sí. Pero si te gusta, no pierdas el tiempo y demuéstraselo, que a lo mejor a él le pasa lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Va a abrir usted un consultorio sentimental? No, no, hija. Solo trato de ayudarte, porque yo, igual que Luis, puede que no me preocupe mucho por mi hija, pero la quiero, ¿sabes? La quiero. Te quiero. Hombre, y a usted también. Tampoco hay que ponerse así, vamos. Si no le quisiera, anda que le iba a aguantar. Pero usted, ¿cómo para aguantarle? Bueno, pues ¿sabe lo que le digo? Es por si vienen más clientes que tengan más periódicos. ¿Sabe cómo puede ayudarme? Encontrando trabajo. Así, entre su dinero y el mío, viviremos los dos estupendamente, padre. Padre. ¿Qué? Bueno, de todas maneras, gracias, ¿eh? Por lo menos me ha dicho que me quiere, que hacía que no me lo decía, jolín. Hacía que no me lo decía. Pues... ¿No me están ahora lagrimeando los ojos? Será por el puñetazo. ¿Y lleva mucho tiempo en España? 2 meses. Yo amo mucho la España. Amo los españoles, las paellas, los callos. ¡Uy! Los callos la apasionan. Menudo saque tiene la delantera, digo, la señorita Giovanna. Si es que se ve que en Italia las alimentan muy bien. ¿Y qué tal se defiende con nuestro idioma? ¿Le resulta difícil? No, porque el idioma del amor es siempre el mismo. Yo te quiero... Yo te amo. ¿Cuánto? No hay problema. ¿Y su trabajo es también de relaciones públicas como el de la señorita Sonsole? Oh, sí. Yo me relaciono muy bien porque no tengo problema. Sono muy apasionada. Ella es mejor relaciones públicas que yo. Como sabe idiomas...
¿Sabe francés? ¡Ay! Nosotras lo aprendimos de niñas. Y además, como siempre, veraneábamos en Biarritz con papá y mamá. ¡Francés! ¡Yo! Seguro que lo domina a la perfección el francés, ¿que sí? No. Bueno, ella, el francés no lo habla, ni el griego ni nada. Pero el italiano lo habla perfectamente, oye. Bueno, y se defiende en español, ¿eh? Por cierto, tiene unos hijos muy guapos. Son todos igual a sus padres. El papá de Sandrina es alto, bello, de Torino. El papá de Peppino es moreno, guapo, gitano, de Nápoles. Se casó dos veces. ¿Qué es se casó? Due patri, due mariti. Capisci? No, nunca mariata. Io sono signorina. Mis hijos son hijos del amor. Ya saben cómo es Italia, son tan apasionados. Bueno, creo que ya hemos terminado el café. Ha sido un gran placer conocerla, señorita, pero mi hermana y yo no acostumbramos a mantener tertulias demasiado prolongadas. ¿Ma tú tienes hijos? ¿Yo? No, por Dios, soy una señorita. Ma yo también soy una señorita. ¿Ma qué importa para ser una buena mamá? Bueno, creo que debemos marcharnos. Es la hora de nuestro programa de radio. Sí. Charlas del Padre Soler para jóvenes doncellas. Ay. Si hubiera programas como ese en Italia, seguro que no serían ustedes tan liberales. Vamos, casta. Vamos, Virginia. Buenas tardes. Adiós, señoritas. Adiós. Buenas noches. Adiós. Hasta luego. Ay. Ay, Dios mío. Ya tienen tema de conversación para dormir. O sea, que ahora habéis ido vosotros al club. Oye, ¿a ti qué te importa, Lucas? Hombre, porque claro que me importa. Ya sabes que los precios de la copa son demasiado para ti. Espera, que acabo de cobrar la mensualidad y sería estupendo poderla gastar en conocer a tu amiga en todo su esplendor, ¿sabes? Pues ya está pagando de doña Casta. Digo a doña Asunción, hombre, que anda corta este mes. Oye, como se te ocurre entrar por el club, le digo al gorila que te eche a patas. Que ya soy mayorcito para entrar en el club, ¿eh? Golfo, mayorcito. Oye, ¿sabes lo que te digo? Que golfea. Te dejo de mi vista, ¿eh? Bueno, de mi vista no, de mi oído, que no veo nada. Pero ¿sabes lo que te...? Y no le chules siempre. ¡Ay! Al pobre. Oye, que no te rías de mi bonito, que eres un golfo. Toda la noche pendoneo y chuleándole luego los apuntes al bueno de Carlos. Pues para eso están los amigos, tía. Tía. Oye, ¿tú sabes lo que es una tuna? ¿Tuna? No. ¿Tú querías libra? Pero... Ya te iré a enseñar yo a ti lo que es una tuna. Chicos guapos, vino, canciones... Y dinero. Yo quiero ganar mucho dinero porque si tengo muchas pesetas yo puedo comprar una tienda de ropa de mujer y yo retire de topless rápido. Lo tiene ya todo muy pensado. Sí, bonito, sí, todo. Muy bonito está. ¿Qué pasa, padre? ¿Hija? ¿Ni Lucas ha bajado a echar su partidita de mus al bar? ¿Qué pasa? Nada. Estos están haciendo la parejita los honores a la visita. Sí, yo siempre he cuidado mucho el turismo. Yo estoy haciendo los honores a la nueva huéspeda y sus dos hijos. Sí, los hijos. ¿Y los niños dónde están? Están en la cocina con Filo. Es que al pequeño se le ha caído el puré de lentejas encima y lo estaba limpiando. Oye, Reme, le he dicho a la Giovanna lo de cuidarle a los niños. Ay, qué bien. Está de acuerdo con la pasta. Oye, entre eso y lo de Lara, te sale la noche por un pastón. Vamos. Reme, soy muy feliz que tú te cuides de ellos. Pero mucha atención, porque ellos son malos. Si tú le cuidas, yo podía trabajar bien, beber, ganar dinero. Pero mucha atención, por favor. Nada, son tú brutos. Tranquila, que no son brutos. Tú tranquila. Yo los pongo a jugar al parchís y no rechistan, dice que son brutos. Con la cara de bueno que tienen, por Dios. Son buenísimos esos niños. Tienes un... ¿Qué ha pasado? En España los gamberros les tiramos de las orejas. ¿Pero qué ha pasado? ¡Que me han tirado todos los tarros! Llevan más harina que un molinero. ¡Qué barbaridad! ¡Mira dónde estoy! ¡Ay, virgen del camino seco, la que me espera! ¡Madonna! ¡Hombre! Experiencia, lo que se dice experiencia no tengo mucha, pero me ha gustado siempre hablar por teléfono, ¿eh? Ay, ese sería mi sueño, tener una centralita, dirigirla, vamos. Sí. ¿Y dice usted que el trabajo sería fijo?
¡Qué alegría, por Dios! ¡Ocho! ¡De 8 a 5 de la tarde! ¡Ay, qué alegría! Óigame, ¿y cuándo puede empezar? Ah, no, claro, claro. Bueno, pues nada, pero no se olviden de llamarme, por favor, ¿eh? Gracias, señorita. Adiós. ¡Ay, virgen del camino seco! ¡Pacha! ¡Qué pachija, hija! Tengo que conseguirlo. ¿Qué he hecho ahora? No ha hecho nada, padre, aparte de dormirse, como siempre. Sí. No, que acabo de llamar a la agencia esta de colocaciones sí. y me han dicho que a lo mejor, me dan el puesto de telefonista, padre. Vale. ¡Ay, qué alegría, por Dios! Sueldo fijo. Todos los meses, pero un trabajo como Dios manda. ¿Pero no querías dedicarte a ser canguro? ¿Eh? Bueno, es que puedo ser canguro también. ¿Sí? Porque el trabajo es de 8 a 5 de la tarde. Entonces tengo toda la noche libre para ser canguro, ganaré un sobresueldo, me forraré, ta, 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 ta. Pero hija, ¿pero de dónde te viene a ti ese amor al trabajo? Eres la única viciosa de la familia. Sí, hijo, sí, se ve que soy la oveja negra. Soy la oveja negra de la familia esta. Y digo yo, padre, ¿y a usted qué tal se le ha dado? ¿Eh? ¿Ha encontrado curro entre sueño y sueño o nada? Bueno, nada, ¿no? Encontrado curro, sí. Venga. He visto alguna cosilla que puede ser interesante. A ver. Escucha. Escucho. Espera a ver si no lo he perdido. Ah, no, está aquí. Esto se necesita, señor mayor de 50 años, para, con carnet de conducir, para acompañar a inválido. Teléfono. ¿Qué te parece esto? Hombre, pues me parece bien, me parece un trabajo bonito y además me parece una obra de caridad. Ande, llame usted a pedir hora. Daré los 50 años yo. No aparenta usted 50 años, no. ¿Qué va? Ni muchísimo menos. No, espera, oye. Ni muchísimo no, menos. No corras, vamos. No corras. Venga, madre, venga. No corras, porque a lo mejor se trata de empujar el carrito para arriba y para abajo todo el tiempo y depende de lo que pese el inválido. Pues ya sabes tú que yo de riñones voy flojo. Venga, padre, llame y así lo comprobamos, hombre. Vamos. Ande, venga. A ver, venga. Ahí, línea, espera que busque. Aquí está. Venga, aquí. Venga. Si me lo dejas en el aire, se me cae el dedo. Venga. Yo es que no veo, sin gafas. Es este, el que está manchado. Venga, espere, que ya te voy a conectar. A ver, vale. Sí, 2, 1, 4, 5. Venga. Buenas tardes. Oiga usted, llamaba por lo del anuncio. Sí, seguramente estará ocupado ya. No está. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Sí, de carritos yo no sé mucho, la verdad, no estoy yo muy metido. Claro, no les interesaré a usted. Sí, puedes. ¡Ah! ¡Que puede ser que sí! ¡Mira, qué suerte! Carnet de conducir. Sí, tengo. Pero de conducir coches, de carritos no. Espera. ¡Ah! Que no hace falta, que no hay carnet para carritos. ¡Ay, qué bien! ¡Qué suerte! ¿El qué? ¿A qué hora? Que si... Ah, no, Madrid no. No lo conozco yo bien. Sí, conoce Madrid. ¡Sí, sí conozco Madrid! Sí, lo conoce. Sí conozco Madrid. Venga, yo lo acompaño. Lo conozco. Y además, si no lo conozco, pregunto. Eso es. O me oriento, porque yo me oriento muy bien. Siempre me... ¿A qué hora? Hoy no sé si voy a poder. Hoy sí va a poder. Hoy sí voy a poder. Sí voy a poder. Sí puedo. ¿A qué hora? Que no sea muy tarde, porque se presenta... A la hora que digan. ¿A qué hora? A la que digan. A la que diga. Dice que a la que digan. A la que digan, sí, venga. ¿A las 8? A las 8. Ah, pues muy bien, a las 8. Allí estaré, en punto. Descuide, vamos, allí estaré. Adiós, gracias, muchas gracias. A ver, ¿qué? ¿Habrás visto que he puesto de mi parte todo lo posible para conseguirlo? ¿No? ¿Qué no? ¿Qué no? ¡Qué valor! A ver, ¿qué tienes que decir de tu padre ahora? Nada, lo que hace falta es que consiga ese trabajo, padre. Ya lo creo que lo conseguiré. Así que no tengo yo mala suerte ni nada. Media España buscando trabajo y a mí me salen a pares. ¡Ah! ¡Viva! ¡Viva la hermosura! ¡Viva!
¡Vaya! ¡Vaya cuatro bellezas! ¡Padre, que son dos! ¿Qué pasa? ¿Que está usted...? No, hija, deja que yo ya sé por dónde voy, ¿sabes? Bueno, que vamos. Luego vamos, bonita, ¿eh? Bien, guapa. Divini de la muerte y vamos. Mira, qué bonita. Bueno, pues Reme, reina, nos vamos ya al curro. Al curro, pues no se os nota, hija mía, parece que vais al rosario. Yo soy muy preocupada por los niños, porque son muy malos, porque es el culpa, son mal educados porque no tienen un papa. Me recomiendo que no jugas con el gas, el fuego, el agua. Mucha atención, por favor. Nada, porque tranquila. ¡Muerden! Estate tranquila, hija mía. Ya me ocuparé yo de los niños. Y son muy buenos. Tienen cara de buenos. Tú tranquila. Sí. Oye, es que se ve. Esos niños están muy bien alimentados, ¿eh? Sí, claro. Como tu padre bonita, hay que ver, hay que ver. Sonsi, vamos a ganar dinero. Pronto empezamos, pronto ganamos. Vamos. Sí, así. Anda, que nos practica la italiana, Nina. Oye, Reme, tú cuidado con los bambinos, sí, que son gallados. Sí. Pero ya ves que dice que muerden, ¿eh, bonita? Nada, tranquila. Hija mía, si he podido con un rebaño de ovejas, imagínate. Tres. No voy a poder yo con los niños. Tres, bonita, tres. Que ahora te entran en el lote, ¿eh? Anda, anda, llévate a esta, que tiene tantas ganas de empezar, que mira, es capaz de empezar con mi padre, hija mía. Ya, ya, bonito, ya. No tengo yo esa suerte, ¿no? Me queda mi sabrina. Adiós. Adiós. Adiós, Maceta. De tu bonita. De tu bonita, de tu bonita. Oye, déjeme que lo coma. Que la última. Que la última. Adiós. De tu bonita, de tu bonita. No, no, no. Lástima. Qué lástima. Padre. Y agua que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala. Eres una malvada. Venga, 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 venga. Eres una a ducharse. ¿Qué? A ducharse y a cambiarse de camisa y ponerse corbata, que tiene usted una cita. Pero venga. ¿Cómo a ducharme? A ducharse. Si no es sábado. A ducharse. Venga. Si no es sábado. Que no es sábado. De verdad, me voy a desgastar. ¿Y qué le parece? Y agua que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala. Y agua que no has de beber, déjala correr. Bueno, y ahora, mientras la mamá se gana el pan con el sudor de su frente, los niños van a merendar, ¿eh? Van a hacer caso a la tita Reme y se van a comer todas las galletitas. ¡Hala! Venga, a merendar, vamos, come. ¿Qué pasa, no te gusta? ¿Eh? Me despiache el late. Guarda, Sandrina, la televisión. Quietos de la televisión, ¿qué es eso? Primero a merendar, ¿eh? Tú, a merendar. Y luego ya veremos. ¡Hola! Hola. A merendar, ay, mira, mi vida. Milara. Venga, venga, a merendar, venga. ¡Ey, venga, Milarita, venga, hija! Mira, mira, qué cosa. Madre, madre, madre. No, no, no. ¡Hala! A merendar. Mira, mira, esta es la bambina, ¿eh? Mira, mira, estos son los niños italianos de que te he hablado. Mira, esta es Sandrina y este es Pipino. No, ellos son los Sandrinas, Lu y Pepino. Ah, Lu, Pepino. Bueno, pues qué más da Pepino que Sandrina, da igual. Bueno, esta es Lara, ¿eh? A ver si les enseñas a hablar español, ¿sabes? Porque solo hablan italiano. Jolín, pues no va a haber que les entienda. Que no, mi vida, que es muy fácil. Mira, mira, mira papá, mira papá. Esto, espera. Era un castello perduto entre boscos e giardino, due gattini facían miau, marre miau. Pues nada, ¿ves mi vida cómo se hace el ridículo? Pórtate bien, ¿eh? Pórtate bien. Me cambio y vuelvo enseguida. Ahora. Papá no tiene remedio. No, hija, no. Oye, Reme. ¿Qué te pasa? Me miran con cara de mala uva. No, ¿qué va? Anda, hija, tú merienda, no, no. Lo que pasa es que te admiran, ¿sabes? Se quedan abobados de cómo hablas tú también el español. Ahora, como ellos no saben. Hola, chicos, ¿os gusta Madrid? No, parliamo con té. ¿Y ahora qué han dicho? Que no le gusta el té. Nada, a merendar, venga, vamos. ¿Qué, Reme? Hola, hijos. ¿Ya has comenzado tu curro de canguro? Ya ves, y por lo más difícil con extranjeros. Que no veas. Y además no veas, me miran con una mala... Uy, pues conociendo a su madre nadie lo diría, ¿eh? Bueno, y como vosotros por aquí tan temprano, ¿eh? Tenemos examen mañana. Ya ves, le tengo que poner al día de todo lo que nos ha currado en un mes.
Así que deséame paciencia y tranquilidad y prepara café como para una boda. Porque... Vale, pero digo yo una cosa, pero ¿a ti no te da vergüenza que todos los fines de meses hacen lo mismo con el pobre Carlos? Desde luego tienes una jeta que te la pisas, ¿eh? Bueno, si te llama alguna de tus novias, desde luego te has muerto, ¿eh? No, por favor. Ah, oye, ¿y si llama Elena desde el sitio ese del desfile y quiere hablar contigo? Sí, con este va a querer hablar. Poco bien que se lo estará pasando en Bilbao. Joder, con la marcha que hay en el bocho, tía. Venga, venga, a currar, a trabajar. Oye, ya de una vez. Procura que los críos no organicen mucho follón, por favor. No te preocupes, anda. Suerte. Vamos. Ay, Dios mío, qué pena, qué lástima. ¿Qué te pasa, hija? ¿Qué? Dime, ¿es verdad eso que dicen los indios que si te miran fijamente mucho rato te pueden robar el alma? No, reina, ¿a ti qué te van a robar? A ti no te roban el alma nadie. ¿Cómo te van a robar el alma? Lo que pasa es que se fijan mucho, son como los búhos, mira. ¿Verdad que sí? Uy, que llaman. Voy al teléfono. ¡Va! Es el teléfono. Ya voy, voy, ¿por dónde voy? Ya, parladite. Sí. ¿Cuesta sera? Ay, sí. Hola, padre, soy yo. Sí, no, estaba diciendo tonterías, como siempre. Sí, ¿qué hace usted? ¿Qué? Ay, ¿qué le dice? ¿Que le han admitido? Ay, qué alegría. ¿Cuánto? ¿Tanto? Pero es una fortuna, padre, qué alegría, una fortuna. ¡Uy, Dios mío, de mi vida! Fíjese, entre lo que gane yo como canguro y lo que gane usted con el carrito, pues nos vamos a forrar, padre, nos vamos a forrar. ¡Uy, qué alegría! ¡Ah, que se queda usted allí ya! ¡Anda, mira, qué bien, qué alegría! Vale, yo bien, aquí tanto de merendar a los niños, son buenísimos, hijo mío. ¡Ay, qué buenos! Además, educados, ricos, se nota que son extranjeros, de verdad, ¿eh? Da gusto, sí. Sí, padre, sí. Dale, un besito, dale. Hasta luego, padre. Adiós, hermoso. ¡Hala, tenga cuidado! Yo sé por qué. Clarita, se va papá. Jesús, cómo está de bueno. ¡Qué guapa! ¿Estás de buen, papá? ¿Sí? Seguro que ligas. ¿Qué ligo, dice? Ay, Dios mío, Dios te oiga, mi vida, Dios te oiga. No todo va a ser trabajar en esta vida, ¿verdad? Lara, a merendar, hija. Adiós, papá. Mi vida, oye, ¿qué? Si te quitas el mono, está súper macizo. ¿A que sí, Reme? Pues no me había fijado, hija, no me había fijado. ¿Qué quieres que te diga? No me había fijado. No me había ni fijado. Ala, vete a merendar, hermosa. Adiós, mi vida. Un besito a papá, ala. Oye. ¿Qué? Hueles muy bien. ¿A que te has echado apasionante? Pues unas gotitas nada más. Tengo el padre más guapo de España. Ay, yo la hija más maravillosa del mundo. Ala, a merendar. Adiós. Adiós, ala. Adiós, mi vida, adiós. Qué maravilla. Mira, 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 mira qué detalle. Pero qué educados, ¿no? Le quita la silla. Luis. ¿Qué? Yo quería hablar contigo un momento, ¿sí? ¿Sabes? Ya sabes que a mí no me gusta meterme en la vida de nadie, ¿no? Soy incapaz, pero yo creo que cuando te vas por ahí no le deberías de decir a Lara dónde vas, creo yo, ¿no? Y hablarle de tus líderes. No, te aseguro que Larita no se va a volver loca por eso, ni se va a escandalizar. No, ya, pero bueno, a mí no me parece bien, porque ¿qué quieres que te diga? Yo tengo una mentalidad muy antigua, ya sé que soy una solterona, que no entiendo de niños, pero yo creo que no está bien, porque que no, Lara... Que no. Reme, entre Lara y yo no hay secretos. Claro que no. Si yo le cuento mis ligues, algún día ella me contará los suyos. Ya, bueno, pero ¿entiendes? Cuando sea mayor, sí lo entiendo, cuando sea mayor, pero ahora es muy pequeña, porque tú ahora te vas a... Bueno, a esto, ¿dónde te vas, no? Y ¿sabes qué digo? Bueno, esas cosas que hacéis los hombres, que a mí... Pero, es que esta me sonrojo. Que no, que créeme, quiero lo mejor para ella. Mira, si yo le miento a mi hija, ella aprenderá a mentirme también, ¿entiendes? Sí, no, sí, tienes razón. Ay, perdona, pero tengo una cita y no me gusta hacer esperar a las damas. Vale, va. ¿Como a las damas? ¿Pero no era un mayorista de madera? Sí, no, mayorista de madera no. Una mayoret de usera. O sea, una mayoret de usera. Esto, Reme, esto es para ti, perdona. Fíjate que yo te había entendido. Antes de que se me olvide. No, yo no te he pedido cobrar antes. No, a mí me gusta muchísimo pagar por adelantado. Toma. Bueno, vale, pues si te empeñas, pues ala, la caja fuerte. Adiós, Reme, gracias por todo. Luis, espera un momentito, espera, hijo, espera. Gracias, Reme, eres un sol. Adiós, Luis. Adiós, Reme. Adiós, hijo. Adiós. Qué bueno está el condenado, Dios mío. Ojalá se le atragante el ligue. Vamos, que... ¡Socorro, Reme! ¿Qué pasa? ¡Socorro, ¿qué pasa? Reme! Dios mío de mi vida, ¿pero qué pasa? Pero bueno, ¿pero qué hacéis? Pero niña, estate quieta. ¡Oh, por Dios! ¡Esto no puede ser! ¿Pero cómo? ¡La regata! ¡La regata! ¡No!
No, estate quieta, por Dios. Oye, oye, pero bueno, Lara, hija, ¿qué te han hecho? Estaros quietos, pero eso no puede ser. Pero estate quieta. No puede ser. Lara, mi amor. No, no. No. Bueno, siéntate, siéntate. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya me han matado, ¿no? Me han matado. ¿Dónde están los indios? Ay, 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 ay. Oye, ¿y a mí cuándo me desataje? ¡Ay, pobrecita! Es inadmisible. Esto parecía Waterloo. ¡Pobre ay. Reme! Espero que tomen las medidas pertinentes, doña Asunción. Muy bien. Esas fieras no pueden dormir bajo nuestro mismo techo. Ay. Podrían atacarnos durante el sueño. ¡Ay, ay! ¡Cómo me duele la espalda! ¿Están seguras de que ya no me queda ninguna chincheta más clavada? No, hemos mirado bien. Reme, tenía seis en la espalda. ¡Ay! Y cinco en el pompis. Desde luego que monstruos, ¿eh? Ay, y cómo muerde la pequeñina. Encima en la mano de tomar apuntes. Pues mira cómo me deja a mí la pierna, tío, que parece que la he metido en una trituradora. Pero ¿cómo no estáis en la cárcel, delincuente? Ay, ¿para un día que se nos ocurre ir al bingo? Sí, pues no hemos cantado ni una línea. ¿Estás mejor? Es tanto lo que me duele que ya no sé ni lo que me duele. Ay, Dios mío de mi vida, cálmate, hija, no llores, hermosa, si ya pasa el peligro. ¿No ves que los indios están atados? Mira, cuando más miedo pasé yo fue cuando los tenían a las dos atadas y venían ellos por la alfombra, ¿te acuerdas, hija? Ya, con los cuchillos en la boca. Mira, yo cuando tiraron el cuchillo y se quedó clavado ahí. Bueno, ¿a poco me desmayo, verdad, hija mía? No. Y menos mal que gritaste. No. Como estaba acabando el programa del Padre Soler, pudimos oírlo. Uy, si tardamos dos minutos en llegar, queman a la pobre Larita. Sí, como un ninot, como un ninot la veía yo, pobrecita, como un ninot. Bueno, es que la dejaran así, mira cómo la han dejado. Mira cómo la han dejado, pobrecita mía. Es que la han tomado con mi pelo desde el principio. Sí, hija. Ay. Tranquila, tú, mi vida. ¿Has llamado al club? Pues claro. Tranquila, hija. Me ha dicho la Sonsi que en cuanto consiga separar a la Giovanna de un señor de Tarrasa, vienen para acá. Dios mío de mi vida, no vuelvo a hacer nunca más de canguro, vamos. Por Dios, eso de la televisión es una sarta de mentiras. Aquí me gustaría ver a mí esas tan finas, a esas canguros, con estos monstruos, vamos. Anda, que le van a poner la lencería, que pa' qué. ¿Y esto? ¿Qué? ¿Esto es sangre? No, que va, es rotulador. Esto es cuando decidieron que yo ya me había muerto a tiros. Mira, me tiré para acá, no les gustaba. Ahora me moría de otra manera. ¡Pah! Tampoco. No nevero cosí, no nevero cosí, ¿verdad, hija mía? No nevero cosí. Bueno. ¿A poco me matan? ¡Qué barbaridad! ¡Ay, no! Yo no sé. Y menos mal que estábamos nosotros en casa estudiando. Sí, bueno, intentando estudiar, porque con la que han organizado de estudiar nada. Sí, hijo, ¿y cómo ha quedado la cocina? Toda llena de ketchup. No le dio por jugar a las galaxias. Y los botes de ketchup eran las pistolas. Y cuando se les acabó la munición, siguieron disparando con la mostaza. Pobrecita mía. Bueno, pues eso no es nada. No veáis mañana a los vecinos. Les dio por tirar huevos a todas las ventanas. Y para qué te cuento, menos mal que no estaban cocidos. Que si no, no ganamos para pagar los cristales rotos. Ay, no sé si... Ay, normal, te lo están retorciendo cuando entramos en el salón. No lo puedo mover. Para verte lo roto, ¿no? Yo estoy segura de que esos monstruos son nietos del padrino. ¡Oh, como poco! ¡Ay, cómo no me va a temblar! ¡Me tiembla el alma! ¡Ay! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Ay, padre! ¿Ha estallado la bombona del butano? ¡Padre! Se me ha acabado la profesión de canguro, padre. ¡Qué pena, por Dios! Los italianos han arrasado todo. ¡Ay, padre! ¡Qué mala estoy! ¡Ay! ¡Qué mal ya! No tengo suerte para nada, padre. No tengo suerte para nada. Todo me sale mal, padre. ¡Ay, Dios mío! Menos mal que usted tiene trabajo. Sí, tenía. ¿Cómo lo tenía? Sí. ¿Cómo que tenía? Sí, es que ha habido un accidente, ¿sabes? Se me ha caído el señor. ¿Qué se le ha caído el señor? Sí, pero no por culpa mía, no me mires, no. No, es que... pues nada, que yo no sabía que la silla de ruedas que tiene frenos. Como nadie me dijo nada, claro. ¿Sabes? Y entonces lo saco del ascensor al señor, lo dejo en el descansillo, me doy la vuelta para cerrar las puertas del ascensor y la silla sale disparada hacia la puerta. Tropezó con el alcorque de un árbol y se estrelló contra una acacia que había y allí se quedó empotrado el señor. Oye, lo que nos pudimos reír y el trabajo que me costó sacarlo de allí al pobre señor. Y afortunadamente que se quedó empotrado, porque no veas la circulación de coches que había por esa calle en esos momentos. Pero a los hijos les ha sentado mal. No, y me han despedido, ¿sabes? Vamos, sí. Vamos. Hoy no era nuestro día. ¿Y cuándo es nuestro día, padre? ¿Cuándo es nuestro día? ¿Cuándo? Deja.
Che passa? Però che passato? Ma che è successo? Oddio, mio. I bambini! Bambino malos! Malos, malos! Atados así, así no muerden! Bien! Ecco, sono, parece un dos chorizo con tomate! Sì, venite, bambini, venite con la mamma! Via! Cuidado con lo suelta. Se va a llevar a los bambinos ahora mismo, ¿eh? Oye, ya ha dicho que va a pagar todo lo de perfecto, bonita. Yo con tal de que se los lleve enseguida me doy por satisfecha, hija. Sí. Ay, pues yo no. Que pague. Aquí la cajera soy yo. ¿Y a dónde se los llevan? Reme bonita, ¿qué pinta tiene Reina? No muerden, hija, se los llevan. Mira, el señor Ote de Tarrasa con el casto toda la tarde tiene un picadero en Fleming. Y adora a los niños. Total, que le ha dado la llave. Ya ha dicho que a partir de ahora la delantera del Milán se va a convertir en la delantera del Tarrasa. Ah, toma, pues ya. La está esperando en un taxi abajo. Ay, que no bueno, muerden, pues soltar tranquila. A estas fieras. Soltarlos y que se vayan. Que no, que muerden. Tú tranquila, Lara, que ahora somos mucho hijas, tranquila. Que ahora les podemos. Mira, está asustada. Amiga, la criatura, yo tengo mucha vergüenza por lo que han hecho los mis niños. Es que son mal educados porque no tengo un papa. Es que tú no te preocupes, yo pagaré todo. Y mañana llevo mi roba en casa nueva del señor de Tarrasa, muy amable. Ay. No te preocupes. Bueno, hija, pues que tengas mucha suerte, pero llévatelos enseguida, por Dios. Reme, toma, toma, ecco, esto, este no es bastante dinero por lo que lo han hecho los niños, por lo daño, por el todo, ma... Scusa por todo, y buena suerte, muchas gracias por nada, todo. Hija, no te preocupes. Os recordaré siempre todo. Yo también, hala, tranquila, beso. Pero no te preocupes, ya estoy mucho mejor. Y ya verás como en algún correccional te los admiten, seguro, con un poco de suerte ya verás. Venga, hija. Yo espero. Oh, un beso, adiós. Tranquila, Giovanna, Lara, por Dios, tú estás muy caliente, ¿no tendrás fiebre? ¡Qué vergüenza! Ay, no me han llevado a quemar. Menos mal. Doy gracias a Dios por haber nacido soltera. Muy bien. Yo también. Nosotras nos acostamos. Se van ya. Por fin se podrá descansar esta noche. Y mañana... iremos a hacer nuestra novena a San Apapucio Bendito. Que descansen ustedes. Buenas noches. Siento mucho lo sucedido. No se volverá a repetir. Eso esperamos. Solo es cuestión de seleccionar adecuadamente al hospedaje. Sí. Hasta mañana. Lara, hasta mañana. Lara, hija, ¿de verdad te encuentras bien? Sí. Bueno, menos mal. Estaba yo preocupada. Dios mío, ¿qué pasa, Sonsi, hija? Ya se han ido los niños. Menos mal. Otro camino del piso del señor de Tarrasa. Vaya, menos mal. Anda, Larita, venga, tú a lavarte, que cuando llegue tu padre tendrás que estar acostada. Adiós, Paciano. Adiós, hija, hasta mañana. Y tú, tranqui, Reme, que para mí siempre serás la mejor canguro del mundo. Gracias, cielo mío. Adiós, duerme bien, hija. Anda, acuéstate enseguida, hija, que tienes muy mala cara. Sí, ya voy, ahora nos acostamos enseguida, tía. Después de todo... Bueno, yo me voy a la cocina, ¿eh? Vale. Yo voy a ver si quito ahí unas manchas. Yo voy contigo, fino, bonita. Me voy a tomar mi vasito de leche. ¿El qué? El vasito de leche, mira. ¡Ay, leche! ¿Qué va a tomar leche? Nada. ¿Qué va a quedar leche? Pero si esos monstruos, esos salvajes, no han dejado ni una gota. Tómate una manzanilla, guapa. Ay, la leche. Después de todo, algo... O mejor una tira. Hasta luego, hijo. Adiós, hijo. Algo hemos ganado los dos. Toma, ay, muchas gracias, padre. Mira, lo voy a meter aquí a la hucha. La italiana tenía una caja fuerte, pero yo una huchita, ¿qué vamos a hacer? Algo es algo, hijo mío, mira. Entre lo que me ha dado yo del canguro y usted, de... Con el señor, pero usted no tiene la culpa, padre, ni yo tampoco. Usted no sabía que el carrito tenía freno y yo no sé domar leones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a acostarnos y mañana será otro día. Ayúdeme, padre, ayúdeme, hija, que no puedo, hijo mío. Sí. Ahí tengo el cuerpo, de verdad, que parece que me ha pasado una pisonadora. Si no llega a ser por lo del freno, te advierto que el trabajo ese era un chollo. Sí. Porque el vejete era muy simpático. Oye, ¿sabes que llevaba pañales como los niños? Mira. Me hubiese tocado cambiárselos, pero me habría servido de entrenamiento... para cuando vengan los nietos. ¿Los nietos? Oh, hijo mío, pues no le queda a usted mili por hacer. Madre mía. No me digas nada, padre. Me parece a mí. No me digas a ser un gusto. No quiero decir, padre. Me parece a mí. Que me doy de su vida, ¿verdad? Sin taparme. Sí, sí. Gracias, doctor. Se lo agradezco mucho, ¿eh? Claro, claro. Sí. Hostal Royal Manzanares. Sí. En el mismo hostal, sí. Gracias, de verdad. Claro, claro, sí. Yo le espero. No, eso es. Muy amable, doctor, gracias. Buenos días, Reme. Hola, buenos días. ¿Qué? La noche fue una batalla campal. Calla, por Dios, calla, no me lo recuerdes. Tengo un dolor de cabeza. Ay, por Dios, yo creo que debo de tener hasta fiebre.
Oye, ¿pero qué haces tú aquí a estas horas? ¿Qué pasa? ¿No has ido a trabajar? No, ¿eh? Que va, Larita. La resaca de anoche, ¿verdad? Larita está enferma, ¿sabes? Acabo de hablar con el médico, que ahora viene. ¿Está enferma? Y santo cielo, oye, ¿y que te vi a ti también, eh? No, a mí no, si yo enseguida me pongo bien, no. Lo que pasa es que he dormido fatal, ¿eh? Tengo la cabeza... ¿Te has mirado al espejo? No. Me acabo de levantar y me iba a tomar una manzanilla y antes de ducharme, digo, me voy a tomar una manzanilla pues, a ver si me animo un poquito. Tienes las mismas ronchas que tiene Larita en la cara. Eso es varicela, Reme. ¿Qué dices? Que sí. ¿Estás seguro? Madre mía, ¿es verdad? Ay, qué lástima, por Dios. Pero bueno, ¿pero cómo me puede pasar a mí esas cosas? Ahora, qué barbaridad. Tengo varicela. Mira qué varicela ahora. De verdad, que... Pero, claro, con razón me encuentro tan mal, pero me puede pasar algo peor, ¿no? ¿Verdad? Algo peor ya no me pasarán más cosas, ¿no? Ay, por Dios. Qué lástima. Ay. Sí, fíjate. Sí, sí. Remedios Martín. Sí. Esto pica, ¿no? Sí, no, un momento, ahora se pone. Remedios, para ti. ¿A mí? Sí. ¿Que me pica? Ya, claro. Cuánto lo siento, de verdad. Cuánto lo siento. Es que no veas cómo pica. Claro. Dígame. Sí, soy yo. ¿Cómo? ¿Hoy? Tiene que ser precisamente hoy. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que no voy a poder ir porque tengo la varicela. Sí, digo yo, ¿y no podrían esperarme? No, claro. Si es para una suplencia, no van a poner un suplente para una suplente. Claro. No, bueno, pues nada. Claro, otra vez será. De todas maneras, gracias por llamar, ¿eh? Adiós, señorita. Adiós. Nada, no. Sí que pueden pasar más cosas, sí. A mí, me puede pasar de todo. De todo me pasa. Yo decía, no pueden pasar más cosas. Pues sí, han pasado, ya lo sé. ¿Y qué es lo que pasa, además de esto? ¿Qué es lo que pasa? Me acaban de llamar para el trabajo de telefonista. Y no puedo ir porque tengo la varicela. Qué pena. O sea, Dios, para que tú veas, es que me pasa de todo, pero ¿qué he hecho yo para merecer esto? Tranquila, Reme, anda, acuéstate, sí. Acuéstate, que ahora viene el médico. Sí. Y no te preocupes por el trabajo. Pero ya, es que me pica. Ya saldrá otra cosa, ya saldrá. Saldrá, no, ya ha salido, mira, ¿no lo ves? Tengo ronchas por todas partes y me pica. Tranquila, ¿te rasco? Ráscame. ¿Te rasco? ¿Te rasco más? ¿Sí? Al todo. Gracias.